Pero el combate de Havix es full salta. O sea, esto es full salta. Es claramente. A menos que ahora muera alguien. ¡Es Mega! ¡Hola! Explicado. Consejo. Rip Politoed. Bien. Vendaval. ¡Hola! ¡Oh! Explicado. Le da a pisar del vuelo. No, no sabía eso yo. Compitruenos, bienvenidos una vez más a Pokémon X y Z. Let's go. Esta nueva forma que hemos innovado a final de series para que dejéis un maldito like y estéis aquí apoyando a muerte porque es la fase final. Vamos a ir a por la Liga Pokémon, vamos a morir y vamos a sufrir, así que por favor apoyad esto que nos está costando un montón. Como veis, nos cuesta mucho grabar, nos cuesta mucho sacar la serie adelante y estamos a full para conseguirlo. Esto ya sí que es el intento definitivo. Chicos, recordamos algo, ¿no? ¿Oedi? Voy a recordar dos cosas. Estamos haciendo un esfuerzo increíble para grabar, para avanzar con la serie, por lo cual dejen un likeazo, que a nosotros nos ayudan una auténtica barbaridad. Y también, sí, como recompensa, si dejan un like, un comentario y participan activamente en la serie, por acá abajo van a estar participando de un pedazo de sorteo por los remakes de Sinnoh, el Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. ¿Qué se viene el día de hoy? Bueno, la verdad que tenemos que terminar la calle Victoria, pero tengo un equipo, tengo un sexteto nuevo, así que igual me conviene hacer una rápida presentación de él y podemos empezar. De locos. Venga. Presente. Ok, pues tengo aquí, por un lado, a mi querido amigo Jaulucha, que lo vimos en el anterior episodio, que tiene danza, espada, respiro, plancha, voladora y vuelo con la vida esfera. Espero que me está bastante fuerte. El tema es que, bueno, igual le pongo una valla porque tiene liviano, pero la verdad que he puesto los objetos a toda derecha, así que, en fin. Tengo a Juan, este mega Excadrill que vuelve al equipo con esa naturaleza bastante god. Tenemos a Norica, Drapion, bueno en ataque especial, tan bueno como siempre. Tengo a mi querido Kingdra, que... Bueno, modesto. Para nada es modesto ese King. Cometa Draco, Rey Hielo, Bostezo. Y por si acaso nos hacía algo más falta, tengo a este pedazo de Politoed que le pone la lluvia para que pueda meter a gusto. Bajo ningún concepto es modesto ese. ¿Danza lluvia para qué? Ah, yo qué sé, tío. Si le he puesto... Da igual, ni nada. Tengo... No tiene con danza lluvia por si se le va, está bien. Sí, que no sé qué me dijiste tú que pusiera, Echo, pero... Nah, da igual, okay. Tóxico tenía, pero... Y Brock es Brock, ya está, ahí lo tenéis. Me gusta que tenga todo el equipo modesto, perfecto. Perfecto, la verdad que sí, ¿eh? No, no hay objetos. No, me la contés. Te estoy diciendo por dónde. Ah, perfecto. Da igual, seguimos. Que le den a este chico. Bueno, mejor que abres con Jaulucha, Javix, no seas rata. ¡No, es triple! No, rotatorio, what the fuck. Ah, vale, rotatorio, vale, me sirve. Sí, la verdad que no me pone más tranquilo. A ver, ¿qué se han sacado? Da igual, porque te va a rotar, o sea que da igual. Samurott, Camerupt. Venga. ¿Y quién es el tercero? Samurott, Camerupt y. Y Lifeon. Un agua planta fuego increíble para countear donde quiera girar. Y encima sabiendo lo que vas a hacer, así que es perfecto. No, me puso Camerupt. Tengo palque, Ya empezamos. Ya empezamos con las predicts. Ya empezamos. Iba a tirar un hidrobomba. ¿Cómo se buguea eso? ¿Cómo se buguea? Camerupt, tierra viva. Lo aguanto. Soy chaleco. Lo aguantas. Fíjate cuando. Fíjate lo bugueado que están los Pokémon de atrás. Están adentro de una piedra. Están dentro de una piedra, sí. What the fuck. Literal. Empieza mi hacks del día. Me ha tirado Fuego Fatu y lo ha fallado contra Kangaskhan. Bien. Que sí, Echo, que ya lo sabemos. Venga. Que bueno, que Echo. Prácticamente ya le damos la serie por ganada a Echo. Perfecto. Es que es increíble, ¿eh? Este juego me ama. ¡Me ama! Déjame bueno, la verdad que no será tan predecible si me ha hecho literalmente lo obvio, así que... No ha hecho la Veneno X y explicado a Lifeon, venga. ¡Hola! No os voy a decir lo que tiene detrás. ¿No le he matado? Tiene un full Skarmory atrás. ¡Oh, es mentira! ¡Tiene un Regis! Yo creo que tiene los tres Regis, ¿eh? Me saco un Skarmory. Exijo un mínimo de respeto, ¿vale? O sea, dentro de lo que cabe, por favor... Un mínimo de respeto. Perfecto, macho, la predicto otra vez, de locos. Pájaro osado, se muere. Mi palque carrea. ¡Oh! ¡Rompe corazón de Samurott! Es lucha acá, creo que es lucha Samurott acá.
¿En serio? Y tiene hierba blanca. Es posible. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí que es lucha. Chaval, me acaba de meter a Camera delante de Kingdra. Buenísima jugada. Un aplauso para la IA. Un fortísimo aplauso para ella. Uf, tengo un pequeño problemita. Tiene su dilema. Puede ser Mega Banit. Más rápido que Mega Banit. ¿A qué? No niego. Mega Banit. ¡Ay, con mi tío! No, ey. Mega Banit tiene un ataque físico de locos. Bueno, da igual, se lo he explicado. Regiáis. Ah, perfecto. ¿Cómo pegase, ¿Cómo pegase ese Kangaskhan? Fera Ural. Increíble Kangaskhan. A más dos, que lo tengo, claro, porque chavales, puño incremento. Chavales, estoy haciendo solo surf. Estoy haciendo solo surf con Kingdra. ¿Qué haces? No le peguen super. No le peguen super. Pulimento. Pulimento y de seguro debilidad a Regice. No le peguen ataques super eficaces a Regice. Se los digo, vale. por experiencia. Perfecto. Ah, se ha suicidado, perfecto. Que no tenga liofilización. Lifion. ¡Uja, una Mega Blastoise! La puta madre, Lifion. Ripeti. ¿Otra vez? No. Ah, aguanta. Con el pechito. Sí, con el pechito, Eddie. Sí, con el pechito. ¿A quién no hay que hacerle ataques super eficaces, Eddie? Al Samurott. Vale, perfecto. Ya, bueno. A Regice full pegado de ataque. Ah, ¿que tiene justiciero o qué? ¿Quién? ¿O qué tiene? ¿Qué tiene al Samurott? No sé, pero se lo he explicado. Creo que había tío Vulti Camera. O un full rayo. Está sombrío quien sea, tío. Vale, me mete a Mega Banete delante de un Drapion que va a hacer. Está sombrío. La verdad que muchas gracias. ¡Ojo! ¡Ojo! Nah, ese bicho va solo, ¿eh? ¡Ay, que no le he puesto el periscopio a Drapion, tío! No hay críticos. There's no crits in the house, mate. Me preocupa el Regice. No sé cómo voy a matar al Regice, la verdad. Banyate. Se ha activado la weakness, ¿no? Rayo Hielo, a ver. O sea, está preparado para salir en cualquier momento. Sí. Y además, y se tiene una ligera. ¡Ahí está! ¡Ahí salió! Rayo Hielo. Rip. ¡Ay, María! ¡Cómo te amo, María! María, te amo. Me la aguanto. ¿María no eran las galletas? Uf. Eco, ¿dónde vas, tío? No sé. ¿Por qué Eco se pasa los combates tan fáciles? Me tiltea. Literalmente, y nosotros aquí pasándolo mal, ¿sabes? Es que saque a quien saque, muere alguien. ¡Ush! Casi Eco. Encuentro un máximo revivir. Casi, ¿sabes? Pero casi, solo un revivir. Como si estuviese a punto de serlo, ¿sabes? Casi, tío. Qué malo soy en estos combates. Samurott, tranquilo. Espada Santa Samurott con esta... María, con el pechito María. Con el pechito. Ah, que soy el único sin el combate, sufrir. Sí. ¡Onda! ¡No! Onda certera, Regice. María. Bien, María. Se ha comido un entrenador. ¿Por qué? ¿Cómo has vuelto? ¿Rip? ¿Por dónde has vuelto? Un atajo que hay aquí. Ah, ¿en serio? Hay un super atajo que te hace todo full rápido. ¿Ves? Aquí. Yo pensaba que era por la anterior y por eso me he comido al entrenador. F en el chat, por Javix. Que no he curado, tío. A ver. Tenemos un pintor aquí. Seis Pokémon. ¿Qué Pokémon tiene? Es doble. Ah, doble. Y es doble. ¡Rip! Feraligator Dragón. Feraligator Dragón es acá. ¿Feraligator Dragón? Se va a comer un Pulso Dragón de Kingdra, un Cometa Draco de Kingdra que no va a querer otro. Cometa Draco. Crítico. Me acabo de comer una Espada Santa crítico. Escaldar. Cometa Draco a Feraligator. Cometa Draco lo falla, ya verás. Mira, como lo falle, o sea, chavales, ya me retiro de la serie, ¿sabes? Uy. Creo que dime no, que es muy eficaz. Sí. Es buena, sí. ¿No? No, es neutro. ¿Es neutro? ¿Neutro? Ah. Es neutro. Hoy dice, inventa los tipos, se cree Wikidex. Me los invento. Golpe fantasma de Mega Banyate. Ahí muere, sencillamente. Ahí muere. No tengo Protect, ahí muere. Da igual que tuvieras Protect, te informo por si acaso. Muchas gracias. Gracias por deprimirme. Voy a usar todos los restaurar todos los posibles. Por 20 PS, no me importa. Un golpe fantasma de un Banyate no lo aguanta nadie. Aquí está el combate obligatorio, familia. Tengo miedo. Rayo. No, pájaro osado. Hostia. Lo aguantaste con el pechito. Bien, bro. En el pechito, esas balas. He hecho un gran cambio porque creo que me mataba a Kingdra si se llega a ser Kingdra, ¿eh? ¿Por qué es más rápido que yo? ¿Por qué es más rápido que yo? ¿Por qué? Ay, fuera.
Es un 20 chiquito, ¿cómo es más rápido? Mira la lancha. Es agua tipo normal. LOL. Madre mía, ¿cómo aguanta Slowbro, tú? O sea, debería no le han los dos, no le han quitado ni mitad de vida. Debería de aguantarlo. Ay, María, ay, María, ay, María, María, está al filo de la muerte, tres veces ya. Gracias, María, gracias, María. Os espero dormido, ¿vale, chicos? Me voy a echar una siesta. Ah, perfecto. Perfecto, muchas gracias, tío. La verdad que Echo se puede ir al baño tranquilamente y viene y estamos en el mismo lugar nosotros. Por ahí todo, sí. Haciendo hipnosis, flashbacks de Echo. Mira, 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 que es que chicos, o sea, mi máximo rival ahora mismo es Javix y aún así le ayudo, le doy pistas. Ese set de Politoed es el mío. Literalmente, es el mismo. Ni siquiera porque lo tiene con danza lluvia. No, le he puesto tóxico, le he puesto tóxico. Ah, ¿se lo cambió? Ah, listo. Sí, lo ha puesto antes. Samurot, ¿moriría un rayo anfaros? ¿Moriría un rayo anfaros? Bueno, Escaldar, venga, un saludo a Marowak. Hasta la próxima. Instaquiliar. Me gustaría curar, pero me estoy viendo que me voy a comer los combates, así que... No, es para abajo, son para abajo. ¿Por acá? Sí. Sí, por ahí no hay ningún entrenador. Yo he ido por el de la izquierda y por eso estoy. Ah, aquí. Perfecto. Pero el combate de Havix, full salta. O sea, esto es full salta. Es claramente. A menos que ahora muera alguien. Exacto. No hay entrenadores por acá, ¿no? No, no hay nada. Volcarona, no, bienvenido Volcarona, que pase. Volcarona. Bueno, el otro no me hace tanta. ¿Y Venusaur? Hostia. Bueno, Venusaur. Uy. Cuidado que. Sí, yo creo que lo suyo es cambiar a Politoed o a Slowbro aquí en cambio, tío. Hay una nena full maligna ahí, me dio un miedo. ¿Y una qué? Había una nenita ahí. Me da miedo. Es que... Tu curadito, perfecto. Es que Volcarona también te aprende Giladrinado, un zumbido Slowbro, se lo explica. Cuidadito. Ya por acá. Sí, tienes es que combinaciones no sé... ahí bastante malas, eh. Si dejas Slowbro, cuidado. Si dejas a Politoed, cuidado. A ver, Politoed es defensivo especial. Ah, no era por sí. ¿Cuánto? A ver, ¿quién tiene más defensa especial de los dos? Datos 2, 13, 10, Politoed, este, Politoed, 181 Politoed. Este, vale, Politoed. En ese caso, voy a pegar con Politoed un... Es que estoy viendo que mueve. Escaldar a Volcarona. O le hago hipnosis a Venusaur. Uf. Y voy a cambiar. Yo creo que Volcarona igual tira Día Soleado. Sería una jugada GOT, la verdad. ¡Oh! Con el clorofila. Por eso. ¡Oh! No había pensado. ¡Es mega! ¡Hola! Explicado. Con sebo, con sebo. Rip Politoed. Rip, le duró mucho. Otra muerte bueno, más. El otro con el se le dio bueno. Con la lluvia lo matas igual, yo creo. ¿Tú crees? Gigadrain, claro, espérate. Sí. Perfecto. ¡No! No me la contes. Puede ser que no vaya último en la serie por primera vez. Es que, ¿cuántas vidas estabais? Y justo se va la lluvia para que no pueda meter. Perfecto. Está a dos, creo. Creo que ahora está a dos. Acá hay un viejo, pintando. Hay un viejo pintando. ¿Me lo puedo esquivar? Sí, por detrás. O sea, pero ten cuidado. Acá me pica. No lo sé. Me ve, ¿no? No sé, yo por las dudas. Viejo, por si acaso. Viejo, ¿hasta qué punto es rápido Volcarona, tío? Bastante, ¿eh? Bueno, con un danza de tío bastante. Así que. Sí, bastante. Es que puedes ir con Escadril, sacándole 4 niveles soy más rápido. Con 2-5-2 en velocidad. Mira, te digo Jolly. Jolly, espera, hay que decirlo todo. Escúchame, te digo las estadísticas de Volcarona. Tiene 2-40 de velocidad. Neutro, o sea, sin estar a más 1. Cuidado, eh. 2-40 sin estar a más 1. Sí. ¿Al 76? ¿O a qué nivel? Al 80. O sea, es más rápido. En este puente no hay combate, ¿no? A ver, piensa que al Venusaur lo vuelas con Jaulucha primero. Se prema. No, yo quiero matar al Volcarona que se estaba bufando. Ya, es verdad. Creo que voy a meter a Nori. Creo que voy a meter a Drapion, lo voy a curar y le voy a meter un vuelo a Volcarona con Jaulucha. Creo que la amenaza. Sí. Con Jaulucha matas a Volcarona en un ataque volador. Creo que la amenaza es Volcarona, sí, más es que Venusaur. Vale, pues. Restaurar tu CP, tengo hiper. Estoy donde está Echo. Ay, uy. Norica. Echo, te puedes saltear ese combate ahí. La rubia esa. Sí, por arriba y las piedras. Pensaba que era obligatorio, vale. No. El onda ígnea que viene del Volcarona. Vale, soy más rápido. Con Masamune. Bien. Vendaval. ¡Hola! ¡Explicado! Le da a pisar del vuelo. No sabía eso yo. Bomba lodo. ¡Hola! Se pone. Creo que estamos iguales, Javix y yo de muertes. Hostia, no sabía. Eso sí que no lo sabía. Yo tampoco. Creo que ya.
Pero tenías plancha voladora, ¿no? ¿Por qué no has hecho plancha voladora? Porque es neutro, porque es bicho. Claro. Porque no, pero pega por, pega por volador. No, pega, pega, pega por volador tipos. Lucha. Y claro. Como es uno super eficaz y otro poco eficaz, neutro. Claro. Lo hace neutro. Sí, 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 era bueno. Y yo que quería full cortar este combate. Perfecto, voy a ir poniendo en grande a Hike. A ver, ¿qué más tenés? Super. Escadrilla es que va a ser más lento que Volcarona y me lo va a fulminar. Es que... Madre mía. Sí, sí. Sí, te va a tener un Danza Yami y se puede poner más. Tengo avalancha, pero es que... Si es más rápido... un saludo. A ver, Volcarona que tiene... Si tiene Vendaval, puede ser que no tenga Gigadrenado. Pues normalmente tiene Danza Leteo, Danza Llama, Zumbido y Vendaval. Sí, sí, pero Gigadrenado lo tiene el otro. Ese es el problema. Claro. El Danza Llama, claro, el Danza Llama explota a Escadril, claro. Yo creo que voy a sacar a Kindra, tío. No, porque sí, en Kindra tengo... En estos dos tengo Surf y le pego también a Drapion. Kindra y le haces Focus, tío. Claro. El problema es que está más dos. No, más uno en defensa especial, Volcarona. Yo dije Kindra físico, yo lo dije. ¿Qué? Aquí estuve yo, ¿no? ¿Qué encontraste? Voy a sacar a Slowbro y a rezar. Está tildeando. Slowbro, cuidadito. Es que tienes un vídeo, claro, ese es el problema. Madre mía. A ver. Qué movida, tú, qué movida. Uf. Todo. Aquacola por ir a curar. No, crítico no, porque no tengo el periscopio. O sea, es bastante probable que no haga crítico. Dios santo. Qué movida. Esto. Sí. Es que. Pero haz focus a Volcarona, por si acaso. En este bicho tengo onda trueno. Estoy por paralizarlo para asegurarme que quien entre detrás sea más rápido. Que Kindra sea más rápido. Ah, pues puedes meter a luego a Escadril, onda trueno al Volcarona y luego. Sí, el tema es que tiene que llegar vivo. Danza de tío. Vale, bien. Puede ser que. No te pego, eso es bien, bueno. Eso es bien. El Venusaur. Un crítico, por favor. Lo mata. ¡No! ¡No! Gigadrenado, lo aguantas. Vale, lo aguanta. No aguanto. Bien. Está neutro ahora. Vale, está fuera. Volcarona está fuera. Sí, sí, con Drapion es más rápido ahora que Volcarona. Y el problema es el Venusaur. Sí, el Venusaur voy a cambiar a Escadril en este turno. Sí, Escadril es buena. Escadril y... Sí. Vale, tú... te has un brío para no fallar a Volcarona. Sí, es buena, buena. Te va a quemar. Y este meto a Escadril. El cuerpo llama. Te quema con el cuerpo llama, pues me estamos. Me pego un tiro en los huevos. Como tenga cuerpo llama, o sea... Y no puedes tirar terremoto con Escadril porque tienes a Drapion, ahora que lo pienso. Verás. Se viene, hierro, algo así. Uy. Uy, no quemó, uy. A ver el Gigadrenado, tío. Está. Dos kill free. Dos kill así, como que no quiere la cosa. ¿Tiene más? Aquacola. No, Tajo. Está bien. Veneno X, ¿no? Sí. Sí, lo mismo. Los dos pegan con Tajumbrío. ¿Tiene más potencia que Veneno X? Creo que tiene la misma. Sí, yo pensaba. Ahora mismo todo importa. Todo importa. 90. 70. Bueno, Veneno X. Me acabo de enterar. La verdad que. Veneno X. Sí. Pero Veneno X no tiene tanta potencia antes, yo creo. Cabeza de hierro, a ver si luego flincheo, ya que estoy. Sí, para mí está gustado con Veneno X. Bueno. No pensaba que fuera a quitarle tanto. Boom. ¡Flinchea! ¡Flinchea! Bien. Un poquito de hacks. No sé cómo vamos de muerte, pero vamos igualísimos. Bueno, o sea, menos mal que el Slowbro tenía el Onda Trueno. Porque me voy a mi casa, si no, tío. Vale, entonces, resumen, Javix, ¿a cuáles has revivido, por favor? Vale, he revivido a Cofagrigus y Hariyama, que están en la caja. Y he revivido también, de vuelta, a Politoed. Y a Rayquaza, eso es. Y voy a comprar Repels. Pues ya está. Nosotros ya pensaremos en robarle a Javix cuando sea, porque como no necesitamos ahora mismo nada, pues ya... Exactamente. Ya veremos antes de la liga. ¡Vámonos hacia la liga, por Dios! Por favor, Javix, tráete a alguien con surf, que necesitamos surf, sí o sí, Javix, porque estoy viendo que... Llevo aguas, tengo que tener a alguien. No hay nada, sube. Y hay que seguir esperando al Javi, dale Javi. Vamos allá. Va. Mira qué cuerpo serrano. Ay. ¿Crees que puedes conmigo? Ay, Dios. Trevenant, bueno. Vale,
¡He abierto bien un combate! ¡Un combate abriendo bien! ¡Uno! Este ¡no me chico... lo puedo creer! ¡Hacía siglos! Volando voy. Lanza volando vengo, vengo. Ay, conozco a alguien que con Kangaskhan no abrió bien. No, que me la primera, bueno. Es que tengo puño fuego, pero es que creo que no lo mato. Lo voy a intentar, venga. Como me tire Willow Wish, me voy a picar. Seguramente aguantes lo que te haga, o sea que. ¿Se suicidó? ¿Se suicidó el Trevenant? ¿Se suicidó? Se tira maldición. Cuidado, controlan, se tira full maldición. Sí, yo la verdad que le ha aguantado muy bien el vuelo de mi Rayquaza. Qué asco. Skuntank. Ay, qué asco, dice, ¿sabes? Qué asco. Es que te hemos regalado demasiado a revivir. ¡Oh, oh, lo mata, lo mata! ¡Ah, no, que tiene valla! Y tiene cosecha. Fuera, bien. Skuntank. En escadril. Crítico. Uy. Nada, maldición. Vamos, hasta luego, Trevenant, un saludo. Skuntank. ¿Cómo va volando? Cuidado, con esta, Skuntank explosión. Sí. O sea, que a mi Vulky. Vale, tengo muchísima defensa física. Y lo pulso y a tu casa. 53. Lo malo de mi Blastoise, que si no lo mega evoluciono, es verga, porque tiene hidropulso. Aún no le he puesto el periscopio a Drapion, soy gilipollas. Muy bien, Javis, tú lo que quieres es perder, ¿no? Perfecto. Vas en buen camino. Zangus va a ser más rápido que yo. Le voy a meter un veneno X, le voy a envenenar, le voy a activar las agallas y me va a destrozar. Me enveneno de un puya nocivo a chiquito. Crítico. Chiquito. Gracias, Kuntan. Me enveneno la primera y me mete un crítico. A bocajarro, a Dialga. Cuidado. Es que vamos a ver. Que el tipo lucha. Me pone nervioso. Ah, que no le he envenenado yo, pero tiene la toxisfera, ¿sabes? Por si acaso. Sí, está preparado. Da igual, pero le he reventado. Rizangus. A ver. Dudo que aguante un ataque de mi full pincel. Azelf, madre mía. Menos mal. Full Norica. Que Politoed tiene tóxico. A bocajar. Menos mal que Politoed tiene tóxico. Lanzallamas de Azelf. LOL. Me gusta. Imagen de gusta. Sangus. Ah, no está intoxicado. Ah, que tiene las Ash. Crítico. ¿Tiene las Ash? What the fuck. ¿Tiene Ash? Pues tiro Surf entonces. Tengo ¡Maquinación! Bueno, sí, la verdad que a mí me ha hecho lanzallamas dos veces y no me ha quitado nada. O sea que... Tengo un problema grande. Sangus intoxicado se sube la velocidad y tira imagen. ¿Cómo que la velocidad? Sube el ataque. Se sube el ataque, tiene agallas. No tiene pies rápidos, yo creo. Tiene agallas. Lo veo una locura. ¿Tendrá desarme? Esto va a doler. ¡Polito! ¡Crítico! ¡No! Ha muerto un Pokémon de eco, pedido un deseo. Rip, tío. Era la única opción de que me matara Politoed, tío. Aguantaba un psíquico. Y me quita el agua. No me voy a quejar porque siento que si me quejo. A ver, es que llevas. ¿Hace cuánto que se le murió el último Pokémon? A ver, 8 episodios. María, aguanta el desarme. Un sango chiquito, ¿por qué no se queda para que le tira un fero horario a tu casa? Ni de coña, ¿no? Es triste, chicos, porque Politoed ha muerto, pero la lluvia sigue en campo y me recuerda a él. Bien, María. Me recuerda a él, dice, ¿sabes? Ya le he quitado la lluvia, a tomar por culo. Adiós. Chicos, puede que me mate este Garchomp. Hazel. Es más rápido que yo, pero va a aparecer por primera vez en el aire. Mega Garchomp. Cuidado, se presenta ante todos ustedes. Verás el tú, MVP. Verás tú. Puya nociva, Garchomp, Rip Gardevoir. Cabeza de hierro. Aprende cabeza de hierro. Cabeza de hierro. Te lo dije. Tiene Sash. A tu casa. Es que no. Me todo, tío. Tiene Sash Self. Maquinación, es tonto. Rip Mega Gardevoir. De locos. Ya no sé ni qué decir. Ya me no río, te sentaste, Javi, ¿qué haces con tu vida? Simplemente me río, tío. Ya, es que ya no tengo nada que... No puedo hacer. Además yo dije, debe tener cabeza de hierro a tu casa. Lo que pega. Con el ataque de Trigarchon mataba a 10 Gardevoirs, tío. Trigo. Le hacemos un trato para que reviva, lo mata. Literal. Este es de la ruleta de ayer, este es de la ruleta de ayer. No, sí, da igual de donde sea, lo vas a matar igual. Estás en una racha que es imparable. ¡Otra vez al centro Pokémon!
Mi Palkia será más rápido que Mega Garchomp. No me lo voy a jugar. Voy a sacar a Jimmy, voy a quemar, voy a full estalear, la verdad. Yo no lo sé, la verdad. ¿Cómo va de loco ese Articuno? ¿Voy con Articuno y le hago rehielo a Garchomp o es más rápido Garchomp que yo? Esa es la pregunta. No, siendo Mega, sos más rápido. Vamos a intentarlo. Me lo voy a jugar por los otros equipos. ¡Llamarada de Mega Garchomp! Jimmy, aguanta, Jimmy. ¿Cómo vas a ser más rápido si está en arena? ¿Pero por qué pide por especial? Tiene llamarada, ¿por qué va por especial? ¡Qué absurdo! Una rayo, ya lo he explicado. Venga. Es más rápido que Garchomp. De locos. Desfilando Garchomp. ¡No lo mata! ¡Lo deja un PS! Lanza llamarada. Te lo aguanta, te lo aguanta. Bueno. Quema. La tormenta. Uy. Uy, 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 chicos. Que no tenga. A mí no me falla el llamarada, la. Golpe Jimmy, bajo. Jimmy. Evito el fuego fatuo y el drenadoras. No. Evito el fuego fatuo y el drenadoras. Maravilloso. Y no va a fallar ni un llamarada. Pero. Tenemos la cosecha. Sí. Esto sí me gusta. Creo que aguanto otro. Ripolitoed, una pena, la verdad. Le echaba de menos. Leveleando otro Pokémon. Creo que otro aguanto. Porque ¿a quién saco? ¿Llamarada? ¿Baku? ¿Bate algo? Lo noto. Tenía un una cuerda huida, creo, ¿no? Cuerda huida, muerte. Noto. Llamarada. ¡No lo falla! ¡No falla uno! Jimmy. 18 de vida, no me quemes. Uy. Menos mal que no me ganadoras. Mega Gardevoir ha salido una vez y ha durado un capítulo. Literal. Javi, no sé si estás muteado o estás callado. Estoy callado. Espero que estés bien. Espero que. Vale, ok, gracias. Cometa Draco me quiere tirar ahora. ¿Por qué pega por el especial? No lo entiendo. Sí, porque tiene cabeza de hierro, es súper absurdo. Y no se me activa la cosecha con Jimmy. Jimmy, la cosecha, por favor. Ay. No tiene sentido alguno que ahora mismo me tire algo roca. Baku, Cometa Draco, un Mega Garchomp. Baku. Odio este juego, tío, te lo juro. Odio este juego. Baku. Estoy en serios problemas. Yo además, te recuerdo que tenemos un revivir más que no hemos usado aún, que era el de antes de la liga. Que no sé si Javis lo llegó a usar. Creo que sí, pero no me acuerdo. Que no me tire garra dron. Cabeza de hierro, supongo que tendrá terremoto. No tendrá terremoto. Chavales, yo sinceramente chaparía el capítulo aquí y Espérame. Estoy sufriendo con un Garchomp chiquito. Que chiquito no tiene nada. Chiquito dice chiquito, que es una mega, ¿sabes? Cuando acabes, tío. Si fallo el corte vacío, muere Palkia y muere todo mi equipo. No. Menos mal, Palkia. Ay, no para de sufrir, no para de llorar. Típico de cada día, te cae un Graveler desde el cielo. Javix, ¿estás bien? No, Javix está tilteadísimo con la pérdida del Gardevoir. Creo que estás muteado, Javix. Vale, compitrunos, pues hasta aquí el episodiazo de hoy. La verdad es que ha sido otro episodio de rips de Javix, que está ultra tilteado el pobre. Ya no sabemos. ya no sé ni cómo titular los vídeos, es que es increíble. Ya os dije, así que nada. Llegaría el momento en el que echaría y y ya está. Capítulo tenso y con bastantes muertes, la verdad. Sí, luego tocará en la Liga Pokémon ver qué pasa con las muertes, porque puede que empiece a fluctuar eso como una locura. Sí. Bueno, chavales, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad un super like de compitulo, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon X. ¿Y? ¿Cómo? Se ha mirado. Se tildió. Z. XZ. Chao. Chao.